Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos en nuestro ciclo de conversaciones con Cristín Costa. Ella es experta en materia de imagen personal, en la construcción de branding personal para que las personas que quieren elevar su perfil profesional, su perfil como emprendedores, puedan hacerlo de manera efectiva. Bienvenida, Cristín, a Gerencia para Todos. Nos han llegado algunas consultas a través de arroba Gerencia para Todos relativas a cómo deben vestir las damas que quieren transmitir una imagen profesional, por ejemplo, en las oficinas. ¿Cuál sería el ideal para cumplir este objetivo? Rafael, el objetivo principal es que sea un look limpio, aseado y directo. Hablando con estos de colores clásicos, blanco, marrón, azul marino, incluso puede ser un rosa pálido, pueden ser azules tonos, grises. ¿Cuál es la idea? La idea es que el look sea limpio y directo. Que la gente que te va a dar el empleo confíe en que tú eres una persona sensata, que eres una persona objetiva. No, y confiable. Y confiable. Y sobre todo la parte del aseo personal. Lo primero que tú ves cuando una persona, incluyendo a cualquier nivel, es el aseo personal. Es una cuestión de estar bien peinado, que el cabello se vea limpio, que la cara no tenga mucho maquillaje, que los accesorios no sean exagerados, porque si no son elementos que distraen, no son elementos que acompañan ni sobresalen, sino que distraen. Por eso quizás muchas empresas también eligen colocar uniformes, por ejemplo. Es que, por supuesto, mira, fíjense, un ejemplo muy clásico, y de eso no vamos a hablar de la parte de si es bonita o no es bonita, pero hay una parte que se llama elegancia. Cuando los diseñadores, por ejemplo, o las grandes empresas, que es lo primero que hacen, es uniformar a sus empleados, es porque es la única manera de transmitir la imagen que tiene la empresa. Por ejemplo, las aeromosas. Inclusive los altos diseñadores de moda, de alta costura, diseñan para las aerolíneas. Son mujeres que tienen un largo de falda fijo, tienen un estilo de zapato clásico, tienen colores que van con la empresa y simplemente se ven elegantes y se pueden ver muy sexy. Y sin embargo tienen hasta bufandas, gorras, etcétera. Y aplicando estos principios de la gerencia y la imagen personal, van a aumentar su grado de éxito. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank
La estrategia es la base de la ventaja.